misericordia en nosotros, porque Él se deja mover por medio de cada uno de vosotros. Dios tiene misericordia, es así como Dios lo viene llenando cada día, amén, para que nosotros estemos libertados delante de la presencia de Dios, amén. Por eso le doy gracias, Señor, también por este privilegio que se me ha sido comentado. Pues vamos a hablar un poco de la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, esperando que abra su Biblia en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 12, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, cuando lo encuentre me contesta con amén. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 12. Gloria a Dios. Amén. Y leemos como está escrito: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyese por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a ese mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gocemos delante de la presencia de Dios, hermanos, porque Dios se deja ver manifestado en el Espíritu y poder en este lugar, hermano. Cuando la cree así, Dios quiere un pelo y tiempo delante de la presencia de Dios, hermano. Por eso viene hablando por medio de la palabra, que Él no llamó a ninguno de esta tierra, Él lo llamó a ser llamado hijo de Dios, hijo a su nombre, amén. Porque Dios es Dios grande, Dios de misericordia, y así como Dios lo tiene en este lugar, porque Dios tiene misericordia de su pueblo, amén. Quiero decir que vamos a hablar sobre el tema, la luz que ilumina tu corazón, amén. ¿Y quién es el que ilumina tu corazón? Dios era la luz, hermanos, y así como Dios envió a este varón
hablarles, a dar testimonio de que Dios es la luz de Jesús, hermanos, el que está siempre con cada uno de nosotros, hermanos, para libertarlos, para sacar la victoria cada día, amén. Por eso Dios nos viene hablando, por medio de su palabra, hermano, que debemos de confiar en nuestro Dios, debemos de temer en Dios, porque Dios es el único que tenemos en esta tierra, hermanos. Sin Dios nosotros, hermanos, no somos nada. Sin Dios, hermanos, nosotros fracasamos, pero si nosotros adelante, confiando.